qué? No sé. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Cuéntame desde el principio. ¿Qué estabas haciendo esa noche con Espíndola? Fue horrible, Juan. ¿Sabes? Espíndola me mandó una nota diciéndome que tenía urgencia de verme, que era un asunto muy importante. ¿Y bien, dime? ¿Averiguaste eso? Sí, doña. Resulta que el barco que se robó el señor Juan para escapar es de Guadalupe Cajiga. ¿Y quién es ese individuo? El dueño de la venta, doña. Y es el mismo que le mandó esa carta al señor Andrés donde le decía que la señora Aimé lo engañaba con Juan del Diablo. Si es el dueño de la venta, lo debes conocer muy bien. ¿Allá vive? Sí, pero sé que también tiene una casa aquí, doña. ¿Dónde? En la calle de Rosales, en el número 3. ¿Qué quiere hablar con él? Lo que quiero es que te calles la boca. Y esta vez va en serio, Bautista. Porque si le dices una sola palabra a mi hijo, no habrá santo que te salve. Te voy a correr. Todos estábamos muy asustados por tu herida. Como teníamos miedo de que Alberto te delatara, aceptamos. No debieron. Yo no quería eso. No nos quedó otro remedio. Además, no sabíamos si ibas a vivir. ¿Quién tomó la decisión de decir que había muerto? Manuel. Entonces, ¿ese barco estalló? Sí. Y al día siguiente empezó a correr la noticia. Claro, todo arreglado por Alberto. Hubo testigos que dijeron haberte visto abordar ese barco conmigo. ¿Por qué contigo? ¿Qué querías? ¿Que me metieran a la cárcel? ¿Que me acusaran de haberte ayudado a escapar? ¿O de haber matado a Espíndola? Me vieron, Juan. El cabo que me abrió la puerta. Y si no dijo nada fue porque Alberto se lo prohibió. Pero a Mónica debieron decirle la verdad. Aimé. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso exigió Alberto. Así que ahora Mónica piensa que la engañé. Que me escapé contigo. Y que estamos muertos. Aimé. Ahora está libre. Y odiándome. ¿Qué mejor manera de acercarla a Andrés? Adelante. Señora, dice su mamá que ya está la merienda. Gracias, Meche. Meche. Sí, señora. Pasa y cierra la puerta, por favor. Acércate. Necesito confiar en alguien y sé que contigo puedo hacerlo. Sí, señora. Usted sabe que mi abuelo y yo le debemos tanto. No es por eso, sino porque siento que eres buena, noble. Creo que me están engañando. ¿Engañándola? ¿Quién es? Azucena, Manuel, los trabajadores de mi marido y Lupe también. Pretenden hacerme creer que mi esposo y mi hermana están muertos. Pero yo pienso que no es verdad. Que todo ha sido planeado para que nadie los busque. Y se pueden ir juntos. Señora, qué pena, pero... Fíjese que ahorita que me lo dice, en la mañana Lupe y yo estábamos platicando de esto. Y no parecía muy triste por la muerte de la señora Aimé. Hasta se lo dije y como que no le importó. Es que algo debe de saber. Ella siempre le solapaba sus cosas. ¿Quiere que averigüe? Inténtalo si quieres, pero no creo que te diga nada. Es
Especialmente si Juan ordenó que nadie hablara. ¿Pero está usted segura que están vivitos? Segura no. Pero hay cosas sospechosas. Además, Azucena dice una cosa y Lupe otra. Don Noel no quiere que me deshaga de las cosas de mi marido. Y se me ocurrió que la única manera de descubrir la verdad es provocarlo. Hacerlo enojar. ¿A su esposo? ¿Y si de veras está difunto? Pues si es así, es normal que yo disponga de sus bienes. Por eso quiero que mañana busques a Azucena, por favor. ¿En la cantina? Sí. Yo te digo dónde es. Y le dices que le encargue al señor Andrés Alcázar que venda el barco y la casa de Juan. Y que también voy a retirar todo su dinero del banco. Porque si él pensaba disfrutarlo con Amy, se va a encontrar sin un centavo. Eso, por supuesto, no se lo dices. Está bien, señora. Si está vivo, Meche, se va a aparecer. Vas a ver. Y aunque sea para insultarme, para reclamarme. Y si no, no habrá pasado nada. ¿Qué habrá querido decir Marcelo con eso de que Noel es un miserable? Tal vez lo confunde con otra persona. ¿Por qué no le preguntas? No creo que sea correcto. ¿Y cuándo van a extender los certificados de defunción de Juan y de Amy? Supongo que en cuanto encuentren los cuerpos. ¿Podemos hablar un momento? Estoy a sus órdenes. Con su permiso, doña Sofía. Pase usted. Entonces, usted mañana se regresa a la capital. Mis servicios ya no son necesarios. ¿Sí? De todos modos, le agradezco la molestia que se tomó en venir. Y por supuesto, cubriré sus honorarios. Es usted muy amable. El licenciado Galván me dijo que mañana se iba. Bueno, ya nada tiene que hacer aquí. Dame asiento, por favor. Gracias. No tardan en avisarnos para la cena. ¿Y qué opina de nuestro pequeño San Pedro? Es un pueblo pintoresco. ¿Sabe usted alguna casa que se alquile por una temporada? ¿Se quiere ir? ¿Pero por qué tan mal lo hemos tratado? No, doña Sofía, al contrario. Han sido ustedes muy amables y generosos. Pero no hay que abusar. No se preocupe. Esta casa es tan grande. Y a mí me agradan los huéspedes. Pero ya tienen a Alberto de la Serna. Sí. No me juzgue curiosa, pero usted dijo algo del licenciado Mancera que la verdad me dejó azorada. Conozco a don Noel desde que Andrés era un niño, figúrese usted. ¿Es originario de San Pedro? No lo sé. Yo vine aquí a raíz de mi matrimonio. Alguna vez mi esposo me contó que don Noel de muchacho era uno de los empleados del juzgado. Luego desapareció unos años. Posteriormente se lo encontró en la capital y se lo trajo como administrador de Campo Real. Desde entonces ha vivido aquí. Por eso me extrañó que usted dijera esas cosas de él. No sé qué opinión tenga usted de Mancera. Pero para mí, el hombre que es capaz de abusar de una inocente jovencita, solo para lograr que la familia lo acepte como marido, y de esa manera escalar una posición social, es un ruin y un miserable. ¿No él hizo eso? ¿No le estará usted confundiendo? Puede haber otros con el apellido Mancera. Pero Noel no es un nombre muy común. Y el tipo que le estoy hablando también era un abogado. ¡Qué barbaridad! Jamás lo hubiera creído. ¿Y quién era la muchacha? Amistades de mi hermano. ¿Y se casó con ella? Por supuesto que no. ¿Al fin se dejan ver? ¿Qué tanto hacen allá arriba encerradas? ¿Por qué no salen a tomar el aire y el sol? Todavía estoy un poco cansada, por vida. Pero mañana sí nos gustaría salir. Ya te dije que sin una compañía adecuada es prudente salir. Bueno, entonces me pongo a la disposición de las señoras para hacer el cicerón. Eres muy amable, Alberto. Pero yo me encargo de entretener a los huéspedes. Thank you.
¿Quién es? Pues yo, el puerto. ¿Cómo está Juan? Mejor. Pero ya les dije que es peligroso que vengan. Nos fijamos muy bien. No hay nadie. De todos modos, ¿están arriesgando la vida de Juan? Nosotros sabemos lo que hacemos. Azucena. ¿Cómo estás, Juan? Mejor. Puerto. Otra vez la hiciste. Espero. Bueno, ya lo vieron. Váyanse. No. Es peligroso. Además, no debes fatigarte. Un rato, nada más. Puerto. Ven, acércate. No quiero que Mónica crea que estoy muerto. Así que por favor ve a la casa y cuéntale lo que pasa. No, has perdido el juicio. La señora ya no está en tu casa. ¿A dónde se fue? A Campo Real. Váyanse todos. No. Aléjense. No, no se vayan. Vuelvan acá, Puerto. No es el momento para hacer esfuerzos. Quiero que mi mujer sepa. Ya lo sabrá. Para arreglar las cosas siempre hay tiempo. Tiene que saber. Pero primero tienes que ponerte buena. Tranquila. Que no se vaya. Lo más seguro es que Mónica esté vigilada. Pero ¿podemos decirle que no se venga para acá? ¿Pero tú crees que te va a hacer caso? Además, su cambio de actitud, de humor. ¿Piensas que Andrés Alcázar es tan ciego para no darse cuenta? ¿Qué es lo que quiere? Que nos caigan los guardias y nos metan presos a los dos. Nomás decírselo. Además, la señora Mónica ya tiene sus dudas. ¿De qué? De que Juan no está muerto. A mí también me lo digo. ¿De Juan? No quiere estar quieto. Mejor que diga todo lo que tiene que decir. ¿Quería usted que su hermana estaba en Campo Real cuando está en casa de su madre? Es que eso es lo que hay que decir. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para que no insista en verlo. Por lo menos hasta que tenga un poco más de fuerza. ¿Tú qué dices, Tuerto? Yo digo que mejor mañana le pregunto a don Noel y que él decida. Tuerto. ¿Por qué se fue a Campo Real? No lo sé. Se fue con mi mamá. Juan, Mónica debe estar vigilada por la policía. Si cualquiera de tus amigos se le acerca, puede ser muy peligroso. Llévenle una nota. Una carta. No, mejor díganle a don Noel que venga a verme mañana. Sí, Juan. No quiero que Mónica piense que la engañé. Dígale que estoy herido. Estoy herido y que voy a ir por ella. Ya váyanse. Ustedes no hagan nada. Solo avísenle a don Noel que venga. Sí, señora. Y tampoco vuelvan. Juanita. Dígame, señora. Al rato vamos a hacer una visita, pero no quiero que digas una sola palabra a nadie. Y menos a tu tío. Sí, señora.
licenciado se fue. ¿A dónde? No sé. ¿Cuándo va a volver? Dijo que iba a estar fuera 2 o 3 días. ¿Pero cómo se va así, sin avisar a nadie? Pues me avisó a mí, ¿no? Mientras esté en casa de mi madrina, buscas a Azucena. Y después me alcanzas allá. Sí, señora. Meche, Joaquín dijo que el barco que se hundió era de Guadalupe Cajiga, ¿verdad? Sí, señora. Es el mismo hombre que dice se aprovechó de Azucena. Pues sí, señora. ¿Sabes dónde vive? En la venta. Bueno, vámonos. ¿Mamá? ¿Mamá? Mónica, ¿vas a salir? Sí. Voy a llevarle a Andrés los papeles del barco y de la casa para que me haga el favor de venderlos. Mi amor, pero mejor espérate a que venga él o se los mandamos. No me parece bien que salgas a la calle tan pronto, Mónica. Si es por las habladurías, francamente no me importa. Además, quiero salir y que me vean. ¿A qué viene esto, hija? ¿Por qué esa actitud tan dura y tan voluntariosa? ¿No me dijiste que la mejor forma para que no sufriera es la de aborrecer a Juan? Es lo que estoy haciendo, mamá. No tardo. Con permiso, señora. Juan, si se enteran que no estás muerto, sabrán que yo tampoco. Si te vas con Mónica, ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a ir? ¿Y si me meten presa? No. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Soy la única que vieron cuando te escapaste. Pero no tuviste nada que ver en la fuga. ¿Piensas que me lo van a creer? Ya veremos cómo arreglar todo esto. ¿Ve? Quiero que me entiendas. No puedo renunciar a Mónica. La amo. Como no he amado a ninguna otra. Y me lo dices a mí. Nos hemos querido mucho. Cierto. Si me hubieras esperado. Todavía podemos lograrlo. Disculpe si la asusté. No. ¿Ya la atendieron? Sí. Estoy esperando a Andrés y a mi madrina. ¿Su madrina? Doña Sofía. Mi familia y yo somos huéspedes de los señores de Alcázar. Marcelo Romero Vargas, a sus órdenes. Mónica Altamira, viuda de Alcázar. Juan Alcázar. El señor ahorita viene. Oigas lo que oigas, no pongas cara de susto, ¿eh? No, señora.